Bueno, muchachos, bienvenidos a mi canal de YouTube, El Vegador. Pues hoy estoy con Nechi Roleplay, GTA San Andreas. Hoy vengo a traerle algo bien importante cuando se le acaba su membresía VIP o MVP, aquello o lo otro, pues se lo mencioné solo hoy. Pues le mando por ahí un saludito a Colosal, que anda por ahí jugando, que lo vi hoy. Y un saludito también a Franco, que lo vi por ahí, que me saludaron. Y a los demás, pues también un saludito, no sé si fue Valentino, un suscriptor mío que me robó hoy el turismo que yo estaba de criminal robando y me lo robó, que win por él. Pero cuando regresó otra vez, pues estaba exponiado y lo pude coger. No sé si era él o era otro jugador, se llama casi igual. Pues nada, mi gente, vengo a enseñarle aquí, pues se me acaba el VSP. Bien importante, pues si acaso le da miedo no comprar el VSP, que voy a perder aquello, que si aquello, que si lo otro. Pues nada, no tengo VSP, ya se me acabó. Déjame apagar el camión para no escuchar el ruido. Pues sí, va a tener los carros. Vamos a poner VSP, te ha dado dos carros, va a tener los dos carros. Le vas a dar GPS, le vas está mi robo y está mi ROA. Nunca los vas a perder. Ejemplo, si te compras una cuenta MVP máximo, pues son 6 carros. Pues te compras 6 carros que tú te gusten y al final que se te acaba MVP. Sí, la membresía se te acaba al final. Pues te vas a quedar con los carros. ¿Con qué más? Vamos por aquí. Ejemplo, vamos a poner stand otra vez. Perfecto, ahora tengo trabajo secundario, tengo criminal. Se me quedó y se me quedó, funciona. Estaba hoy jugando y eso fue lo que me gustó. No lo puedes quitar. Si lo quitas, se te va y después no puedes poner dos trabajos. Eso se va a quedar ahí. Pues yo no voy a cambiarlo hasta cuando me compré la otra membresía. Voy a comprarme a ver si en estos días ya me la compro. Pues ya tengo ya el dinero. El que no me la ha comprado no está jugando mucho, está jugando poco. Pero está jugando, estoy subiendo a criminal y mecánico el 1. Por ejemplo, si quito el trabajo 2, que es criminal, pues no puedo poner un segundo trabajo porque no tengo VSP ya. Pues nada, mi gente, vengo a enseñarle esto, que en verdad al final las membresías, que son bien buenas porque te dejan los camiones. Ejemplo, vamos a ver cuánto tiene de, que no vi bien, de propiedad, ok, propiedad 2. Ejemplo, si te quiere comprarte un puesto, puede ser. Que tengo un puesto y si te quiere comprar este ejemplo una casa, pues va a tener una casa. Si con el VIP tenía yo creo que tres propiedades, si te quería comprar dos propiedades, eran dos propiedades. Y si te quería comprar este, al final se te quedan ahí. Tú puedes renovar otra vez, no sé si fue el contrato, no sé qué mamada aquí tienes que renovar, pero lo renovas y listo. Pues nada, mi gente, solo quería explicarle. Que no pierde los vehículos cuando se le acaba su membresía VIP o lo que sea de MVP o MP más esa Madrid de MVI VIP más, pues no pierde sus vehículos, que eso es bastante bueno. Que yo estoy planeando, quiero una motora, quiero un pinche algo que huele y dos carros más. No sé qué más carro me voy a comprar, guau, camioneta. Pues nada, muchachos, pues los dejo aquí y ustedes saben, muchachos, a jugar.